Let's go. Willpower, the finest hour, the shade of coward. Yes. You were soured and now you're showered and empowered. Yes. Sooner later, you need a favor. Be free of haters, educator. Giving my testimony just minutes later. Move your soul like the Holy Ghost. What a faithful note, and yeah, my quotes. Lifting your spirit higher than any ropes. I be the reason that you're believing and taking stands. We the man, more is freedom. So why you on this band? We have a voice of our own. You're hearing angry tones. Looking for some justice, must have had it postponed. Need a shoulder to lean. That goes for any. En estos momentos nos encontramos en la convención de los tatuajes y los barberos acá en la Alcanfest, la previa 2017. Estaré conversando con algunos barberos y con algunos tatuadores. Ahora nos encontramos con Albertinho Tatú. Albertinho, presente en este Alcanfest, la previa 2017. Así es. Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo en esta tarde? Es un mapa con una línea de nazcas y un tumi, mayormente en lo que es el Perú, y es un precolombino, mejor dicho. ¿Alguien quiere su tatuaje? ¿Dónde te ubicamos? Estoy en Avenida Perú 201, en la peruquería Preley, en el segundo piso. Haciéndote tu tatuaje aquí en Albertinho Tatú. Sí, es una primera experiencia que estoy teniendo en hacerme un tatú. ¿Y qué tal está? Está quedando bonito. ¿Has elegido tú mismo el modelo? Sí, yo lo escogí. Después te van a encantar los tatuajes. Después ya, de ahí se vienen mejores. Estamos aquí metiendo un poco de arte y espero que le esté gustando el público. Sectatu, ¿cuánto tiempo ya tiene el mercado de la ciudad de Tarapoto? Aproximadamente unos 2 años. 2 años. ¿Y qué tal esta tarde? ¿Qué es lo que nos estás presentando en el brazo del modelo? Yeah, el estilo acá es un dot work que básicamente es full líneas, full precisión de líneas. O sea, parece simple, pero acá lo que predomina es las líneas. Si te das cuenta, los triángulos, empiezas de cero y tienes que terminar en una sola. ¿Cualquier tipo de tatuaje ofrece Sectatu? Cualquier estilo, cualquier gusto que tenga el cliente, pues estamos gustosos de satisfacerlos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Alfonso Ugarte, cerca al Cinerama, frente a Carlín, es la cuadra 12. Listo, chévere, a ver, vamos conversando con el modelo. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal la experiencia de hacerte tu tatuaje aquí en Sectatu? Genial, la experiencia es chévere, me siento bien acá con Sec. Comodidad al máximo, garantía, todo, me siento chévere. ¿Cuántos tatuajes tienes? Este es el primero. ¿El primero? ¿Qué tal la experiencia del primer tatuaje? Genial, satisfactorio, porque me gusta el arte, me vacila el arte. Incluso yo voy a empezar a hacer eso también y para mí es algo chévere, genial. Ahora estamos con los amigos de School in Tattoo, con nuestro gran querido amigo Cristian Alvarado. Cristian, cuéntame, presente en la Alcanfest, la previa 2017. Sí, como todos los años, ¿no? Siempre apoyando el talento urbano, porque acá en la selva sí hay bastante talento. ¿Y qué te parece de este año? Bueno, creo que hay más cosas nuevas. Han optado por hacer una colección de tatuajes y de barbería, ¿no? Que es lo que está dando la hora. ¿De qué materiales utilizas para un tatuaje? Agujas descartables, tinta vegetal orgánica, máquinas profesionales, entre otros usamos agua destilada, sablón, desinfectantes, anestesia. ¿Y dónde está ubicado School in Tattoo? Avenida Circunvalación 1262, Partido Alto. Ahora nos encontramos con el modelo del tatuaje de Cristian Alvarado. Brother, ¿qué tal? Cuéntame la experiencia que te están haciendo en esta tarde. Muchas, brother, es una experiencia única porque un tatuaje no se hace. Cada tatuaje tiene un significado para cada persona y es algo que ha plasmado en nuestra piel. Más que un simple tatuaje, es un arte que se puede hacer y disfrutarlo. ¿Y qué modelo te estás haciendo hoy? Es un modelo Maori que cuenta de tres partes importantes, que es representa un sol, una flor de loto y un guerrero, que significa la protección. Nos encontramos con Samir de Revolution Barbershop. Samir, presente en las previas del Alcanfest 2017. Claro, es la primera vez que participo en este tipo de eventos y acá venimos a demostrar de lo que nosotros venimos haciendo, que es el estilo de barbería combinado con un poco lo que es el estilismo, en cuestión de peinados, diseños. ¿Y qué estilo nos estás haciendo ahora? Ah, ya, es un estilo de un corte pixie, viene de Europa, que consiste el corte rapado a los costados y el peinado ya varía.
Es un corte, como le voy a decir, estilo pixie, que es para mujer normalmente. ¿Y cuántos estilos nos ofreces en Revolution Barbershop? Bueno, en cuestión de estilos te ofrecemos una variedad, cuestión de peinados, degradados, corte clásico, corte para niños, diseños, entre muchas cosas, que también incluimos lo que es depilación de ceja, planchado de ceja, rizado de pestaña, lo que es limpieza facial y todo eso. Chévere, ¿y dónde estamos ubicados? Girón José Gálvez, 281, a 2 cuadras de la Plaza de Morales. Estamos nuevamente a Osly Pinedo, en los mejores eventos de la ciudad de Tarapoto, en la previa del Alcanfest 2017. Oslycito, ¿cómo estás nuevamente por acá? Nada, viniendo un ratito a ver cómo está el evento, es la previa, ya nos imaginamos cómo va a ser el evento. Está repleto, ¿no? Repletísimo. ¿Qué tal te parecen los talentos? Oye, hay bastante talento urbano, hay que apoyar lo nuestro, lo que está acá en Tarapoto, y darle todo ese realce que se necesita sin necesidad de traer gente de fuera. ¿Qué es lo que ofrece Bunker? Bueno, tenemos ropa estilo urbano, skater de la marca Overtake y entre otros más que pueden ver, observar ahí. Tenemos también la marca auspiciada de Extreme. Por ejemplo, aquí tenemos un polo, cuéntame sobre esto. Esto es de la marca Skater Vibor, que es un polo convencional que ahorita está en 40 soles, que lo puedes conseguir acá. Pero tenemos hoy día, por estar acá en el Alcanfest, promociones entre las zapatillas. Por ser solamente Alcanfest, precio normal está 240, pero el día de hoy estamos dejando 200 soles. ¿Dónde está ubicado Bunker Urban Shop? En Girón Andrés Sabrino Cáceres 509.